a dar paso a la conferencia magistral que presenta la feminista, filósofa, escritora y exdiputada de Podemos, Clara Serra. Solo vamos a dar una pequeña presentación a nuestra invitada especial. Clara Serra Sánchez fue nacida en Madrid, es licenciada en filosofía por la UCM, máster en estudios avanzados en filosofía interdisciplinares de género. Ha sido responsable de Igualdad de Podemos del 2014 al 2017, diputada en Madrid por Podemos y después por Más Madrid desde 2015 hasta 2019. Fue presidente de la Comisión de la Mujer y portavoz de su grupo parlamentario durante la 10ª legislatura de la Asamblea de Madrid. Ha escrito 2 libros sobre feminismo, Manual Ultravioleta y Leonas y Zorras, Estrategias Políticas Feministas. Actualmente es profesora de filosofía, colaboradora en distintos medios de opinión como Marie Claire o eldiario.es y trabaja como formadora, asesora y consultora independiente en feminismo y políticas de género. En sus libros, Clara nos invita a disputar el poder desde el feminismo y hacer una reflexión sobre no solo cómo disputar el poder, sino qué hacemos con el poder una vez que lo tomamos. Bienvenida, Clara. Y adelante. A ver si funciona. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias por venir, y muchas gracias a Movimiento Ciudadano por la invitación, a Sofía por la invitación, o sea, por la presentación. ¿Dónde está Sofía? Gracias. Yo os voy a dar algunas, voy a compartir algunas ideas sobre el feminismo, que creo que pueden ser útiles para vosotros y para vosotras, además en un contexto en el que el feminismo tiene ahora tanta fuerza en México. Pero también lo hago con la advertencia de que, bueno, de que los países también tienen contextos diferentes y algunas de las cosas que, sobre todo en el terreno práctico que hemos hecho en España las feministas, pues siempre hay que pensarlas en un contexto, como es en este caso el contexto mexicano, que no conozco plenamente y por eso pues comparto estas ideas o estas posibles estrategias, pero que siempre hay que después bajar a tierra, ¿no? En vuestro caso. En cualquier caso, yo sí que creo, diría que el feminismo es una de las grandes revoluciones del siglo XXI, no solo en un país o dos, sino que recorre distintos continentes y está demostrando tener una fuerza enorme, yo diría que imparable, y que además representa un proyecto político que es capaz de hacer frente o de ser una alternativa a, bueno, por un lado yo diría al neoliberalismo que ha azotado a muchos países en las últimas décadas. En el caso español, pues sufrimos una crisis a partir del año 2008 que implicó muchos recortes en servicios públicos y en derechos sociales, que ha afectado enormemente pues, a la gran mayoría de la población y especialmente a las mujeres. Y en ese sentido yo creo que el feminismo está dando respuestas a los problemas que ha significado ese modelo económico neoliberal que ha llevado a cabo la derecha en muchos países. Pero diría que también el feminismo está siendo ahora alternativa a los proyectos reaccionarios en auge en muchos países. En España ha surgido un país de ultraderecha, ha surgido un partido de ultraderecha recientemente que se llama Vox, y bueno, tampoco es un caso solamente español, sino que está ocurriendo en otros países europeos y también desde luego en América. Y en ese sentido, pues creo que es muy importante situar al feminismo como a la vez alternativa de dos proyectos o acabados o en cualquier caso peligrosos para los derechos de la mayoría y de las mujeres. Además, creo que el feminismo tiene una capacidad enorme para tejer alianzas con otros movimientos sociales, con otras luchas, con otros sujetos.
en nuestro caso especialmente evidente la sinergia o la alianza con movimientos como el Movimiento en Defensa de la Sanidad, de la Educación Pública, la defensa de los derechos de las personas dependientes que están siendo ahora mismo, bueno, que se han quedado sin protección y sin cuidados, también la defensa por unas pensiones dignas y, por supuesto, el movimiento LGTBI con una fuerte alianza con el movimiento feminista. Y esto tiene que ver con el hecho de que las mujeres somos la mitad de la población y de todas las poblaciones y la mayor parte de las comunidades y de los movimientos y de los sujetos que luchan. Es decir, hay mujeres que son pensionistas, hay mujeres educadoras, hay mujeres LGTB, hay mujeres racializadas, y esas mujeres conocen también las luchas de esos sujetos, sus demandas, y por tanto el feminismo, si se hace un feminismo plural y diverso, donde están presentes todas las mujeres, acoge necesariamente también todas esas perspectivas de lucha y lo convierte en un movimiento especialmente capaz de tener en la mirada pues todos esos frentes, todas esas problemáticas y de pensarlas de manera cruzada. Y eso hace al feminismo especialmente capaz de tener una propuesta interesante y transformadora, no solo para las mujeres, sino para el gran conjunto de la población. Yo creo que efectivamente, ayer lo hablábamos en la presentación de mi libro que hicimos ayer, que el feminismo es capaz de tener un proyecto para el 99%, como dice Nancy Fraser, para muchos sujetos, y es capaz de, por tanto, prometer un mundo mejor y una sociedad mejor, no solo para las mujeres, sino para el gran conjunto de la sociedad, y creo que eso es muy importante. Eso es lo que lo convierte en un movimiento con muchísima fuerza. En España ha sido un movimiento realmente hegemónico en los últimos 5 años, pero es evidente que en México cada vez tiene más fuerza, más hegemonía, más presencia, y estoy segura de que también tiene que ver con esa capacidad de hablar de muchas cuestiones y de hacer demandas fundamentales. Yo quería en esta conferencia quizás proponer algunos de los rasgos que me parecen más útiles, más eficaces para hacer un feminismo hegemónico y un feminismo popular y un feminismo que llegue a todo el mundo, a la gran mayoría de la sociedad. Creo que es el momento en el que el feminismo en México está cogiendo fuerza y que tiene todo el sentido pensar cómo puede ser de mayorías, cómo puede ser transversal, cómo puede interpelar a todo el mundo, cómo puede ser transformador para todos y para todas. Y yo diría, en primer lugar, que el feminismo, bueno, plantea una pregunta también para quienes estáis en organizaciones y en partidos políticos acerca del poder. El feminismo creo que no tiene que tener una mirada, digamos, ingenua sobre el poder, y esto tiene que ver con que, bueno, con que ha habido debates muy interesantes en mi caso, en mi país, cuando las mujeres hemos decidido hacer feminismo en el interior de los partidos y nos hemos dado cuenta de que obviamente los partidos tienen que ver con el poder, no solo con el poder institucional, porque de alguna manera se trata de llegar a unas instituciones para cambiar las cosas, sino también es evidente reconocer que los partidos políticos son escenarios de poder y donde hay también una lucha de poder o donde hay una disputa del poder. Y las mujeres lo tenemos difícil en esos contextos. Yo creo que hay que partir de esta realidad. Y lo tenemos difícil porque normalmente se suele considerar que son los hombres y los dirigentes varones quienes son más capaces de pensar en el poder y pensar cómo abordarlo, cómo enfrentarlo, cómo disputarlo, cómo tomarlo. En mi caso, el partido político en el que yo hice feminismo era un partido político que muy claramente se proponía un abordaje de las instituciones y un asalto al poder muy rápido, además, y a unas elecciones generales. Y eso dio lugar a reflexiones y a debates feministas que creo que son importantes, porque muchas veces se espera que las mujeres y las feministas no tengan mucho que aportar en una reflexión estratégica acerca de cómo se toma el poder. Y yo creo que esto es problemático cuando muchas veces el propio feminismo o las propias feministas nos retiramos de esa batalla y decimos: bueno, las feministas no venimos a tomar el poder, las feministas en realidad queremos abolirlo. El poder es una cosa esencialmente masculina y, por tanto, esto no nos gusta, no tiene nada que ver con nosotras y esta no es nuestra batalla.
Creo que es una posición problemática para las mujeres que hacen política, porque estoy convencida de que la política conlleva inevitablemente una lucha o una pelea o una disputa con el poder, y que las mujeres tienen que darla y que las mujeres tienen legitimidad para darla, y que no es cierto que las mujeres y las feministas no sepamos cómo se ganan unas elecciones, no sepamos cómo se gobierna una institución, porque si eso fuera así estaríamos diciendo que entonces las mujeres y el feminismo va a tener poca incidencia en los partidos y en las organizaciones políticas, ¿no? En ese sentido, yo creo que las feministas tenemos que saber cómo tomar el poder, tenemos que convencernos de que es legítimo que los hagamos, y tenemos que luchar contra estereotipos y caricaturas que siempre han pesado sobre las mujeres y que han hecho que siempre una mujer que es poderosa o una mujer que es inteligente políticamente sea siempre sospechosa de ser malvada, sibilina, de tramar estrategias oscuras, cuando los hombres parece que tienen mucho más asegurado que su derecho a ser hombres que tienen inteligencia política, estrategia, táctica, que tienen seducción en el terreno de la política, porque forma parte también de la política la seducción y el convencimiento, ¿no? Maquiavelo decía que la política tiene que ver inevitablemente con dos virtudes, que la asocia a dos animales, al león, dice, y a la zorra, dice Maquiavelo. Dice, cualquier príncipe que quiera gobernar tiene que parecerse a un león y tiene que parecerse a una zorra. A un león porque tiene que saber usar la fuerza o la amenaza de la fuerza, la coacción, podríamos decir. Diría aquí que una manifestación en la calle tiene que ver con eso, tiene que ver con la fuerza. Y tiene que saber utilizar el convencimiento, la seducción, la persuasión. Y esto forma parte de la política y es una virtud política. Y yo creo que las mujeres cuando ingresan en la política, cuando ingresamos en la política, vemos especialmente inalcanzables esas dos virtudes. En primer lugar, está feo que una mujer use la fuerza, se considera poco femenino. De hecho, creo que tenéis en estos momentos una cierta criminalización de ciertas formas de protesta por parte de las mujeres. Me parece una cosa a reflexionar, ¿por qué se penaliza especialmente que las mujeres utilicen ese universo que tiene que ver con, como digo, no con la fuerza física violenta directa, pero dice Maquiavelo, con la posibilidad de usar la fuerza, con la invasión de un espacio público, con la coacción, ese terreno que dice forma parte de la política. Y del mismo modo, ¿cuánto de inalcanzable es el terreno de la seducción, del convencimiento, de la persuasión en términos políticos? ¿Y por qué se penaliza a las mujeres cuando hacen política así? ¿Por qué siempre son sospechosas de ser malvadas, en realidad, ¿no? ¿Y por qué para Maquiavelo el zorro o la zorra tiene una virtud política, pero sin embargo esa misma palabra cuando la usamos para las mujeres es inmediatamente identificada con un insulto y con algo negativo, ¿no? Yo creo en ese sentido, por eso, que el feminismo no tiene que ser ingenuo y que las feministas que hacen política en los partidos no tienen que ser ingenuas en el sentido de que sí, esto tiene que ver con el poder, pero se trata de que pensemos cómo las mujeres y las feministas podemos usarlo. Y, por cierto, sin la ingenuidad de pensar que entre las mujeres no hay relaciones de poder. Esta es otra de los peligros del feminismo, pensar que estamos a salvo las mujeres, ¿no? Que entre nosotras nunca hay desigualdades o exclusiones o relaciones de poder, porque lo femenino estaría salvado, estaría a salvo de ese orden masculino del poder que no nos toca, que no tiene que ver con nosotras y que nosotras no reproducimos. Me parece muy importante reflexionar sobre esto sin ingenuidades. Esto del poder tiene que ver con una metáfora que ponía en mi libro, que tiene que ver con esta película que se llama Mad Max, en donde, no sé si la habéis visto, pero Mad Max Fury Road, una película de hace unos años, en donde se planteaba pues, una sociedad patriarcal, violenta, donde las mujeres son utilizadas como esclavas para la reproducción. Hay un jefe
Immortan Joe, que domina una ciudad con un poder patriarcal brutal, y las mujeres son esclavas, y hay unas cuantas mujeres que se escapan de esa ciudad y que son ayudadas por la protagonista para huir y para llegar a un lugar a salvo del poder, a un oasis donde hay agua, donde solo viven mujeres y donde las mujeres viven en paz y en armonía, porque en el mundo femenino pues no hay poder y relaciones de poder, podríamos decir. Esta película me parece muy buena para pensar en la política desde el punto de vista feminista, porque la película nos cuenta que cuando las mujeres van huyendo y van en busca de ese oasis, pues de repente un día se dan cuenta de que no existe, de que van buscando un sitio que no van a encontrar, porque no hay ningún oasis a salvo de las relaciones patriarcales donde vivan mujeres, y lo único que hay en el mundo es efectivamente un mundo donde hay un poder despótico y por tanto no pueden escapar de él, no pueden huir a ninguna parte. Hay un momento en el que la protagonista tiene la tentación de huir y coge la carretera, pero en realidad está huyendo hacia la nada porque no hay nada más que eso, y es una rendición. Y al final se para, se da la vuelta y vuelve a la ciudad, donde de hecho gobierna un tirano patriarcal, pero se da la vuelta para dar la pelea y para, por tanto, disputar el poder. Y me parece una metáfora feminista muy importante, porque creo que tenemos que saber que la disyuntiva nunca es si vamos a tomar el poder, a disputar el poder o a abolirlo. La disyuntiva siempre es si vamos a disputar el poder o vamos a padecerlo pasivamente. Porque no existe ningún lugar en nuestras sociedades, no hay ningún oasis al que nos vayamos a ir donde el poder no existe, donde no está. Así que tenemos que pensar muy bien qué hacemos con él, y para mí esta es una gran pregunta feminista que interpela a todas las mujeres que hacen política y que también nos obliga a pensar qué haríamos las feministas si conseguimos poder, si somos mujeres poderosas, si estamos en gobierno, si estamos en instituciones, cómo queremos usarlo, cómo hay que hacerlo para hacerlo de manera diferente, ¿no? Para hacer un uso del poder feminista. Aparte de esto, quería deciros que me parece fundamental que para conseguir que el feminismo avance y sea hegemónico, hay que hacer un feminismo para las grandes mayorías. El feminismo durante mucho tiempo ha sido algo que ha pertenecido a mujeres académicas, que hemos leído muchos libros, que hemos estudiado en las universidades y que hemos tenido nuestras propias comunidades donde nos hemos entendido entre nosotras porque hemos leído a Judith Butler o a otras autoras muy difíciles de leer. Pero que el feminismo tome fuerza en las sociedades y sea una fuerza de transformación tiene que ser que salga de las academias, que salga de las librerías y que pueda conectar con esa otra parte de la población que no necesariamente tiene que haber leído todos esos libros, pero que tiene algo que tiene algo que pensar y que tiene un mundo que imaginar a través del feminismo. Así que creo que hay que hacer un feminismo muy generoso por parte de las mujeres feministas, pensado justamente para las que faltan, no para las que ya estamos en el feminismo. Pensado para las que a lo mejor a día de hoy todavía no se identifican como feministas, porque a lo mejor no saben muy bien en qué consiste. Incluso pueden tener muchos prejuicios o pueden sentirse alejadas de esa palabra, pero sin embargo sabemos que sus derechos están en juego también. Muchas de esas mujeres, podríamos decir, son justamente a las que hay que interpelar desde un feminismo hegemónico y popular. En mi partido siempre decíamos que hay que hacer un feminismo para nuestras abuelas. Y si nuestras abuelas no entienden nuestros mensajes políticos, si no entienden nuestros tweets, si no entienden nuestros posts de Facebook, entonces no lo estamos haciendo bien. El problema no es de nuestras abuelas si no nos entienden, el problema es nuestro. Entonces hay que hacerlo mejor, hay que pensar cómo se hace un mensaje que entiendan todas las mujeres. Porque muchas de esas mujeres que no entienden el feminismo académico son a las que más falta les hace esto. Entonces hay que hacer un feminismo popular y no elitista. Eso quiere decir, por supuesto, un feminismo inclusivo y que se guarde mucho de la tendencia que a veces ha podido existir, no solo en el feminismo, sino en muchos movimientos sociales, de hacerse sentir culpable a algunas mujeres por no ser la perfecta feminista, ¿no? Por no cumplir con todas las reglas de lo que es el feminismo. Ha habido muchos casos en los que alguna mujer se ha acercado al feminismo y ha dicho, bueno, creo que no soy la feminista 10 perfecta, así que no volveré a la reunión porque quizás no soy feminista, ¿no? Esta pregunta que se han hecho muchas mujeres. Creo que eso no debe pasar
Y creo que quienes son dirigentes feministas tienen que evitar que eso pase. Creo que el feminismo no ha venido a reproducir la culpa ni la normatividad de cómo se es una correcta feminista. Creo que su tarea es todo lo contrario, desculpabilizar y fomentar la libertad de las mujeres. Y las mujeres que hacen feminismo o que son feministas son muy diversas. Son muy distintas y pueden ser de muchas maneras distintas, elegir maneras de vivir muy distintas, vivir en familias de manera muy distinta, tener orientaciones sexuales muy distintas. Y la cuestión es que todas ellas tienen que estar convocadas e invitadas al feminismo, y quienes hacen de esto una bandera política tienen, yo creo, que hacer un feminismo muy inclusivo, muy incluyente, que invite a todas ellas a estar y que no les haga a ninguna sentirse culpables. Yo creo que con el avance del feminismo y cada vez que se hace más hegemónico, ocurren fenómenos muy interesantes de feminismo popular, más allá de los nichos donde ha estado durante mucho tiempo el feminismo, digamos, encasillado, ¿no?, en una esquina de la sociedad. Han pasado cosas en el terreno, por ejemplo, de la cultura popular. Cuando, por ejemplo, Beyoncé, una cantante como Beyoncé, pues ha salido a poner un cartel luminoso detrás en sus conciertos donde ponía feminist, y de pronto miles y miles y miles de espectadores y espectadoras de Beyoncé se han encontrado con una palabra que quizás antes estaba solamente en las librerías de mujeres, en algunos libros, ¿no?, y que es feminismo. Bien. Esta popularización del feminismo, incluso diría mercantilización del feminismo, porque diría que todos y todas somos conscientes de que Beyoncé forma parte de una industria de la música millonaria en Estados Unidos. Esta aparición del feminismo en espacios de mayorías, en espacios también mediatizados por el mercado, suele generar preguntas e inquietudes para quienes hacemos política feminista y decimos, ¿eso es una buena noticia para el feminismo o es en realidad algo problemático? ¿Quiere decir que el mercado está intentando captar el feminismo y que por tanto lo va a vaciar de contenido? ¿Debemos alegrarnos de que pase esto o en realidad eso es sospechoso y trae solamente malas noticias? Creo que se van a dar muchos debates, bueno, estos últimos años se han dado muchos debates también en relación a marcas de ropa que de repente tienen lemas feministas y que no sabemos muy bien si eso es bueno o malo. Yo creo que es muy importante que nos demos cuenta del carácter muchas veces popular que tienen estos fenómenos. Al concierto de Beyoncé puede que vayan muchas chicas adolescentes que nunca han entrado en una librería de mujeres, que nunca habían leído un libro de feminismo y que la primera vez que se encuentran con la palabra feminismo es en un concierto de alguien de quien son fans, y que a partir de ese momento empiezan a tener interés por una causa política y un movimiento político que puede politizarse, que puede convertirse en algo transformador y muy empoderador, y que puede hacer que esas chicas acaben efectivamente entrando en una librería de mujeres y cogiendo un libro donde en la tapa pone feminismo y aprendiendo muchas cosas, ¿no? Creo que en parte está pasando eso en nuestra sociedad. Hay fenómenos ambivalentes políticamente, que por una parte son problemáticos, porque puede ser problemático el uso del mercado de etiquetas como el feminismo, pero que por otro lado, a quienes hacemos política creo que se nos deben aparecer como una oportunidad de politizar eso, de avanzar en eso, de construir políticamente sobre eso, de interpelar a todas esas chicas adolescentes que quizás han ingresado en el feminismo no porque se han acercado a un partido político o porque hayan militado, pero sí porque de repente está presente en el mundo cultural, incluso de la cultura de masas, como ocurre hoy, ¿no? Yo diría también que es muy importante para hacer un feminismo empoderador y hegemónico y de mayorías que entendamos que los sujetos que hacen política y a los que nos dirigimos son sujetos de deseo, son sujetos que no necesariamente se adhieren a una causa política porque han hecho una deducción racional y han llegado a la conclusión de que es injusto no ser feminista. Los seres humanos tenemos pasiones, tenemos deseos, tenemos expectativas, tenemos anhelos,
Y creo que hay que hacer política contando con esa parte del ser humano. De hecho, creo que el feminismo ha sido muy crítico con una visión muy racional del ser humano y del sujeto. Y creo que es interesante que pensemos que muchas maneras de ingresar, por ejemplo, en el feminismo pueden ser emocionales, pueden ser a través del deseo, ¿no? Os voy a poner un ejemplo que me parece importante. Yo cuando era profesora de... Bueno, hace unos años era profesora de un curso de chavales adolescentes en el instituto, pues 15, 16 años, y entonces pensé cómo hablarles de la homofobia, cómo hablarles del machismo y cómo hacer que se interesaran por estas cuestiones en unas edades en las que todos sabemos que, bueno, que hay muchas actitudes de homofobia hacia muchos compañeros y un aula de una clase no es precisamente el lugar más plural y más libre del mundo en cuanto a la sexualidad. Y pensé cómo puedo hacer esto sin darles un sermón donde les eche la bronca y donde les haga sentirse muy culpables por no participar en el feminismo o en el movimiento LGTB. Entonces invité a dos compañeros, dos amigos míos gays, que les contaron su vida, su historia, de una manera muy cercana, y que consiguieron una cosa que me parece que hay que conseguir siempre en política, que es movilizar el deseo. Porque lo que hicieron mis amigos fue contarles pues, cómo habían salido del armario, cómo se habían enfrentado a los prejuicios, cómo se habían dado cuenta de que no necesariamente tenían que ser el tipo de hombre que siempre se les había contado que tenían que ser y cómo al final acababan siendo hombres más libres si se liberaban de toda esa carga y decían, me gustan los chicos, este es el hombre que quiero ser y además no tengo la necesidad de estar reproduciendo esa masculinidad por la cual siempre tengo que estar tratando mal, no solo a las chicas, sino también a todos esos chicos pues que son diferentes, que son gays, que son... No solo que son gays, porque la homofobia se extiende a cualquier chico que no se comporte como la masculinidad hegemónica espera que los chicos se comporten, ya sea el chico gay o el chico que lleva gafas o el chico que... cualquier cosa, ¿no? Entonces, esta... Digamos, esta encarnación de hombres libres y de hombres valientes, que es lo que pasó en esa clase, lo que generó es que muchos de mis alumnos admiraran muchísimo a dos chicos gays. Les admiraran porque les parecían mucho más libres que ellos y porque frente a ellos se revelaba que ser un adolescente que está todo el rato intentando reproducir lo que el mundo espera de ti, el ser el tipo de hombre que el mundo espera de ti, ser incluso un hombre machista, porque así todo el mundo te va a reconocer como un verdadero tío de verdad. En realidad eso es muy esclavo. En realidad es mucho más libre elegir el hombre que quieres ser, amar como quieres amar y que te importe un bledo lo que piensen de ti, ¿no? Y entonces esa admiración me parece que es lo que es un buen ejemplo de movilizar el deseo. Esos chicos, mis adolescentes, querían parecerse a dos chicos gays. Les admiraban y querían ser como ellos, y querían ser hombres libres como ellos. Eso es súper movilizador, eso es enormemente transformador. Eso en política es lo más empoderador que se puede hacer. Y el feminismo creo que tiene que intentar convencer a la gente a través del deseo. No tanto decir a la gente, no debes ser mujer así, no debes ser hombre así, sino ofrecerle modelos de ser mujeres libres y de ser hombres libres mucho mejores, mucho más apetecibles, mucho más deseables para las personas, ¿no? Y creo que eso es un terreno necesario de explorar, especialmente diría en un momento en el que en mi país es muy evidente que hay una gran crisis de la masculinidad relacionada con el feminismo. Los hombres no saben cómo tienen que posicionarse con el feminismo. Esto no saben si tiene que ver con ellos o no tienen que ver con ellos. ¿Cómo me coloco aquí? ¿Estoy incluido? ¿Estoy excluido? ¿Se me está diciendo que no puedo ser un hombre y que tengo que transformar por completo? ¿O hay alguna opción de seguir siendo un hombre y un hombre heterosexual y estar incluido en el feminismo? ¿Hasta qué punto los hombres sienten culpa o tienen que, de alguna manera, ingresar en el feminismo a través de un reconocimiento de sus errores y de sus defectos como hombres? Yo creo que siempre es mucho más interesante que el feminismo movilice el deseo y no la culpa. Y no solo para las mujeres, también para los hombres. Hicimos un bolso, bueno, hicimos un lema cuando estábamos en Podemos desde mi área de feminismo,
que el lema era «Los hombres feministas lo hacen mejor». «Los hombres feministas lo hacen mejor» es un lema un poco ambiguo, cada cual puede entender lo que quiera. Es un lema en el que, de alguna manera, estamos diciendo que los hombres tienen motivos para querer ser feministas y que es admirable ser un hombre feminista, ¿no? Claramente tenía todo un doble sentido sexual, porque hay un lema feminista que ha existido muchas veces en algunas manifestaciones. Se nos ocurrió cuando nosotras vimos un cartel en una manifestación feminista que decía «Los hombres feministas follan mejor». Pero, claro, era utilizar de alguna manera esa manera de darle la vuelta también a los lugares y a los estereotipos en los que quieren ponernos, ¿no? Las feministas creo que tenemos que hacer un trabajo de desmontar las caricaturas que el poder y que el patriarcado y que la sociedad tradicional siempre ha hecho sobre nosotras. Por ejemplo, una de esas caricaturas es que las mujeres feministas, pues, son señoras muy enfadadas, que viven solas, normalmente con un montón de gatos, no tienen vida sexual, no le gustan a nadie y a ellas no les gustan los hombres, ¿no? Bueno, creo que hay que reventar esos estereotipos, hay que darles la vuelta, hay que demostrar que son falsos, hay que demostrar que las feministas son plurales, que son de muchas maneras diferentes, y hay que demostrar que, por supuesto, las mujeres feministas tienen deseos muy interesantes y hay que, ¿por qué no?, aspirar a que los hombres quieran verse en esos deseos, ¿no? Es muy curioso porque ese bolso lo llevaban muchos hombres. Claro, algunos de ellos eran hombres gays, pero muchos eran hombres heterosexuales que estaban como, de alguna manera, portando un lema que decía, pues sí, yo soy un hombre que las mujeres feministas admiran y desean y, por tanto, me gusta ser este tipo de hombre, ¿no? Creo que es muy importante girar la mirada del deseo cuando hacemos política y creo que es muy importante no ser, diría, sádicamente racionalistas. Y lo digo también porque En estas discusiones a veces hemos estado en esta típica situación en la que algunas mujeres de repente vemos cómo se incorporan hombres al feminismo y de pronto les interesa. De pronto les interesa porque de repente se dan cuenta de que, bueno, que esto no era un rollo, esto tiene algo de interesante. Y aparecen, claro, aparece gente que no era feminista antes de ayer y que empieza a ingresar en el feminismo. Y a veces siempre hay esta actitud reactiva de, ¿por qué se nos acercan estos tipos? ¿Por qué ahora quieren ser feministas? ¿Es porque se ha puesto de moda? ¿Es porque ahora los hombres ligan más siendo feministas? ¿Es porque ahora tienen mejor imagen siendo feministas? Claro, ¿por qué ahora? Como si exigiéramos que de alguna manera fuera una conversión racional y en cierta manera culpabilizadora, ¿no? Reconociendo los privilegios y, por tanto, dándose cuenta de que la justicia implica volverse feministas. Yo diría que está bien conseguir una sociedad en la que la gente, de pronto, desee ser feminista porque se gusta más así. No tiene nada de malo. También las mujeres ingresamos en el feminismo por motivos muy diversos. Algunas mujeres ingresaron en el feminismo porque admiraban mucho a su abuela y su abuela le hablaba de estos temas y el amor a su abuela hizo que les interesara esto. Y otras mujeres se enamoraron de una mujer feminista y eso es lo que les llevó al feminismo. Creo que esta concepción de los sujetos como sujetos de deseo y sujetos emocionales es muy importante para hacer una política amable y para hacer una política no culpabilizadora y al final para hacer un feminismo inclusivo y que haga que todo el mundo desee formar parte de esto. Porque, insisto, creo que el deseo de formar parte de algo es mucho más potente y es mucho más revolucionario que sentir la culpa o el deber de formar parte de algo. Y por último diría que como consejo, que el feminismo que se haga, si se quiere realmente conseguir que esto sea una revolución para la gran mayoría, en este caso de los mexicanos y de las mexicanas, tiene que ser un feminismo muy estratégico, tiene que ser un feminismo muy laico en las palabras, tiene que ser un feminismo que se permita hablar distintos lenguajes, que no se ancle a palabras sagradas, por ejemplo, ¿no? Que no piense que siempre hay que hablar con determinados conceptos. Puede que algunos conceptos nos sirvan para hacer política o comunicarnos con algunas mujeres, pero quizás las palabras para hacer feminismo en la ciudad no son las mismas que para hacer feminismo en una zona rural.
y los actos que tenemos que hacer no son los mismos y las acciones políticas no son las mismas. Y es muy importante pensar la política siempre de forma situada y en los contextos y no volvernos religiosos con nuestras propias praxis políticas o nuestros propios lenguajes, porque eso puede hacer que al final las palabras, en vez de una herramienta útil, se conviertan en un impedimento para hacernos entender. Y en ese sentido creo que hace falta pensar un feminismo que utilice muchas estrategias diferentes para conseguir los fines que persigue. En nuestro caso hicimos reflexiones muy interesantes acerca de la necesidad de hacer un feminismo con sentido del humor. Creo que, como decía antes, una de las caricaturas de las feministas es siempre la seriedad y el enfado. Creo que las feministas tenemos derecho a la rabia porque hay muchos motivos para ello, faltaba más. Pero creo que también es una estrategia política muy interesante usar el sentido del humor y convencer a través del sentido del humor. Y en España hemos, creo que, reflexionado mucho sobre la importancia de hacer ese sentido del humor, disputarle el sentido del humor al machismo, porque cuando la hegemonía la tiene el machismo y la sociedad patriarcal, pasa que las feministas somos esas mujeres que nunca podemos reírnos de los chistes que se hacen alrededor nuestro. No podemos participar en ellos o, peor aún, somos objeto de esos chistes. Pues creo que hay que darle la vuelta a eso. Creo que una de las herramientas para hacer política feminista es hacer humor feminista. Y, por cierto, diría, y no pretendo que los hombres tengan miedo, nada más lejos de eso, que hay una reflexión muy interesante de Margaret Atwood, la escritora del cuento de la criada, que decía, si les preguntamos a los hombres y a las mujeres a qué es lo que más tienen miedo, las mujeres contestan que tienen miedo a ser violadas y asesinadas. Y si les preguntamos a los hombres qué es lo que más temen, la mayoría de los hombres contestan a que se rían de mí. Es muy revelador del mundo en el que habitamos, desde luego, pero también dice algo de la masculinidad y creo que es muy importante, insisto, no soy yo la que defiende que haya que hacer política del miedo, ni de la amenaza, ni de la culpa, pero creo que es muy importante que demos la vuelta al sentido del humor y lo convirtamos en un arma feminista para convencer y para que la risa pueda estar de nuestro lado y no siempre del lado contrario, ¿no? Y por último diría que tenéis por delante lo que antes decía, en España es evidente y aquí cada vez lo será más, una reflexión a fondo sobre cuál es el papel de los hombres en toda esta batalla. Es una reflexión yo creo que muy necesaria, es problemática, pero yo diría que es muy importante que el feminismo no sea esencialista, que no se tome muy en serio su sujeto, porque creo que cuando nos tomamos demasiado en serio los sujetos y creemos que esencialmente las mujeres son una cosa definida y clara y los límites del sujeto del feminismo están muy claros, creo que corremos el riesgo de hacer políticas en realidad conservadoras y que en realidad refuercen a esos sujetos que en realidad queremos desactivar. Yo trabajo por un mundo en el que ser mujer no importe, en el que ser mujer no lleve aparejado un destino social, económico, en el que esa categoría no acarree un montón de consecuencias, ¿no? Trabajamos por un mundo en el que la diferencia entre los hombres y las mujeres sea irrelevante en términos de libertades, en términos de derechos, ¿no? Hay que aglutinar a las mujeres, hay que utilizar al sujeto político de las mujeres, pero no hay que tomárselo demasiado en serio, diría. Y además creo que hay que pensar en que las feministas de verdad aspiramos a que un día el feminismo no haga falta, a que un día ni siquiera nosotras mismas hagamos falta. Y un feminismo esencialista e identitario corre el riesgo de convertir el feminismo en un fin en sí mismo y que al final queramos ser una parte de la sociedad, las feministas, que tenemos una batalla en la que no están otra parte de la sociedad y reproducir nuestra propia identidad, nuestra propia identidad feminista y que eso es lo que dé sentido a nuestra vida. Yo creo que siempre hay que tomarse la identidad como una herramienta política, pero no como el fin. Y por eso diría que es muy importante que la pregunta también acerca de quién es el sujeto de esta lucha política nos guardemos de trazar unas fronteras del sujeto, diría, difusas y con dudas. Creo que en esta lucha pueden participar muchos sujetos diferentes, creo que muchas mujeres diferentes. Creo que no solamente es que el feminismo no tenga un sujeto claro porque las mujeres están claras, sino creo que a veces hay algunas mujeres que son las más capacitadas para ser las protagonistas de la lucha feminista,
Creo que a veces pueden ser las mujeres migrantes quienes tienen algo que decir y quienes deben ser las protagonistas y el resto de mujeres quizás debe ponerse detrás. Creo que a veces las mujeres trans son las que deben ser las protagonistas y las que deben tener la voz. Pero también creo que hay intervenciones feministas muy interesantes que pueden hacer los sujetos LGTB, los hombres gays. Creo que la pregunta acerca de quién es el sujeto que tiene que hablar e intervenir en esta lucha tiene que ser estratégica. ¿Cuál es el que puede ganar esta batalla concreta que tenemos por delante? Para hablar de este tema, ¿quién es más útil que hable? Y la mayoría de las veces serán mujeres, el 90% de las veces serán mujeres, pero creo que muchas veces tenemos que ser flexibles. Creo que muchas veces hay que pensar sobre todo en qué es lo más útil, qué es lo más táctico para hacer política y, como digo, no creernos del todo la identidad de los sujetos porque eso suele tener unas consecuencias a veces pues, conservadoras y reaccionarias. Y lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a Clara Serra por sus brillantes aportaciones sobre el tema del feminismo. Y bien, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Queremos pedirles a los jóvenes que quieran participar, nos digan su nombre, de dónde vienen y que por favor nos hagan preguntas claras y concretas. Vamos a hacer la ronda de 3-4 preguntas. Tenemos solo 15 minutos para ello. Adelante. A ver, amigas, amigos, creo que en la ceremonia protocolaria de inauguración faltó una cosa importante de contexto. Uno llega a una cosa y no se da por sentado que ya estamos en algo a lo que todo mundo viene. Nos habíamos dejado de ver desde la escuela de verano. Esta es una nueva, es un nuevo módulo, es una nueva edición de México en Curso. Ahora es, ya casi estamos en la primavera, pero es la escuela de invierno. Me parece muy importante poner en contexto este módulo porque está muy relacionado con el planteamiento político de Clara Serra. En este módulo lo que planteábamos con Rodrigo y con Jóvenes en Movimiento es un siguiente paso. El pasado módulo vimos la agenda del movimiento. Hubo mesas de medio ambiente, hubo mesas de derechos humanos, hubo mesas de transparencia, la lucha anticorrupción, de muchos temas a manera de agenda y ustedes interactuaron con todos estos temas desde la perspectiva no teórica, pero sí a nivel de causas, de agendas y de los temas que enarbola el movimiento. En este segundo módulo de México en Curso, la idea es hacer realidad un planteamiento que es de los planteamientos iniciales del libro que comentaba Clara Serra, que presentó ayer, de Leonas y Zorras. Ella dice, si la política fuera una cosa de dioses, no habría ninguna distancia que recorrer entre lo que se dice o lo que se sabe que se quiere y el hecho mismo de que suceda. Hace rato Clemente preguntaba, ¿cuál México queremos? Bueno, si la política no fuera una cosa terrenal, una cosa de las personas, de los seres humanos, con el solo hecho de desearlo, de tenerlo claro, ese mundo existiría. Pero recorrer esa distancia es la política, dice Clara Serra en Leonas y Zorras. Y un poco el módulo este va de eso. ¿Cuál es la distancia, las acciones reales, las formas concretas de participación, de expresión a través de mecanismos como las consultas ciudadanas, a través de mecanismos como las manifestaciones, a través de mecanismos como el litigio estratégico, las diferentes acciones que nos van a llevar a conquistar o acercarnos a ese mundo que deseamos, a ese mundo o a ese México, en el caso de lo que nos planteaba Clemente, al que queremos llegar? Eso para poner en contexto que todo lo que vamos a estar repasando en esta escuela de invierno es las acciones, las cosas en las que podemos llevar esas causas a las personas, a la realidad del movimiento. Y bueno, obviamente también si le podemos quitar protocolo, yo sé que el escenario está distinto al que tuvimos la escuela de verano, está menos hipster, está más formal, pero que el diálogo sea muy fluido, que el diálogo sea muy auténtico y siéntanse cómodos. No, yo les pediría que le quitemos protocolo, que le quitemos estas cosas de no lo necesitamos. Vamos dialogando y vamos construyendo cómo llevamos esas causas, esa agenda al territorio. Y bueno, ese sería un poco el contexto que yo aportaría para propiciar ahorita este momento, esta charla que abre Clara Serra.
Hola, buenas tardes. Soy Fernanda Félix de Ciudad Obregón, Sonora. Y te quería preguntar, ¿qué opinas o cuál es tu postura acerca del feminismo que excluye a las personas trans, en especial a las mujeres trans? Vamos a coger varias palabras y luego... Vamos a coger más y te contesto. Bueno, mi nombre es Daniela Castel, de la Ciudad de México, y a mí me gustaría que nos explicaras cuál es el siguiente paso, feminismo. Y ya dijiste que es poder, o sea, una vez llegando al poder, ¿qué es lo que sigue? Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea, yo vengo de Michoacán. Y pues bueno, mi pregunta básicamente sería, en un pequeño contexto, creo que todas las mujeres estamos en condiciones distintas, todas las feministas pueden verlo desde una manera diferente, ¿cómo podemos acercarnos a estas comunidades rurales en donde no podemos llegar a hablar de inclusive un lenguaje técnico, tiene que ser más coloquial? Porque inclusive en estos lugares a veces existe mucha agresión por parte de los hombres y es un terreno peligroso. Gracias. Hola, mi nombre es Pedro, soy de la Ciudad de México y mi pregunta es en la parte del feminismo y la política. Mi pregunta es si los hombres también pueden hablar de feminismo en la política o siempre se va a tomar como una bandera de la que se va a lucrar con ella. O este tema solamente le corresponde a las mujeres. A ver, si quieren, ¿cuántos van? ¿Cuatro? Una más. Una más. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Kelly Sandoval Pliego y vengo del estado de Morelos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted considera, ponente, que de acuerdo a todos los casos que están pasando actualmente, en este siglo se pudiera decir que es la tercera ola del feminismo? ¿Y qué serían aquellas luchas que se pudieran ganar? Gracias. Gracias por las preguntas. Con respecto a las mujeres trans, yo creo que justo cuando decía que creo que el sujeto del feminismo tiene que ser un sujeto abierto y no pensarlo en términos esencialistas, lo decía porque por supuesto que creo que tienen que estar las mujeres trans en el feminismo, pero es que... A mí me parece que el hecho trans plantea preguntas en sí misma, o sea, plantea preguntas de fondo acerca de los sujetos de lucha. Y me refiero a que yo creo que los hombres trans tienen que estar en el feminismo. Es que no solo las mujeres trans, que por supuesto. Es que la siguiente pregunta es, ¿acaso no tienen que estar los hombres trans en el feminismo? ¿Acaso no sufren violencias machistas y patriarcales? A veces no son... ¿Acaso no son culpabilizados o censurados o castigados por una hegemonía patriarcal? ¿Acaso no representan masculinidades diferentes, disidentes y que tienen mucho que aportar a este debate y a muchos hombres heterosexuales cis? Es decir, creo que la pregunta es muy de fondo. Por supuesto que creo que las mujeres trans tienen que estar en el feminismo. De hecho, no creo solamente que el feminismo tenga que contener a las mujeres trans, sino, como decía antes, que el feminismo... no tiene un sujeto que siempre es el mismo. El feminismo no tiene un sujeto que está delimitado por una valla que está clarísima y que siempre somos las mismas las que somos su sujeto. Porque, como decía, es que a veces tienen que ser solo determinadas mujeres quienes son más capaces, porque es más eficaz así, de dar las batallas. Yo iría mucho más allá, no solamente diría las mujeres trans tienen que estar, sino es que algunas batallas las van a dar más eficazmente las mujeres trans y nosotras nos pondremos detrás. Es que, por ejemplo, la cuestión de cómo se culpabilizan determinadas formas de feminidad, cómo se nos exige una feminidad normativa estricta de la cual no nos podemos salir, es que yo creo que las mujeres trans deben abandonar esa lucha y que la libertad de las mujeres trans para ser mujeres como les dé la gana
nos representa a todas las demás. Entonces, la pregunta creo que es esa. ¿Qué batallas hay que dar? ¿En qué frentes de lucha y qué sujetos tienen que estar en primera fila? Y a veces tendrán que ser las mujeres trans las que están en primera fila y hablando y siendo las portavoces de todas las demás. Y otras veces, pues por el tema que estemos discutiendo, a lo mejor tienen que ser las mujeres migrantes o las mujeres racializadas las que ponen sobre la mesa un tema. Y otras veces, pero insisto, es que para mí el sujeto del feminismo es muy difuso. Y para mí los hombres trans tienen mucho que decir en una reflexión sobre la masculinidad. Tienen que tomar la palabra también y los hombres cis tienen que escuchar lo que ellos tienen que decir. Entonces, no tendría miedo a abordar esta pregunta en términos estratégicos. Yo recuerdo dando una charla con unas compañeras mías académicas, profesoras de universidad, que me decían, bueno, los hombres ahora mismo no tienen que hablar de feminismo. Contesto también a la pregunta que había sobre esto, porque sí, hombre, claro, siempre hablaron ellos, durante toda la historia hablaron ellos, ahora resulta que también van a hablar ellos de feminismo, ¿no? Ahora también van a ser los protagonistas de esto. Y yo estoy de acuerdo con eso, creo que forma parte de la masculinidad querer ocupar todos los espacios y creer que has nacido para pronunciarte sobre todos los temas. No es así, pero no me opondría a que los hombres hablen de feminismo porque nos lo deben, por una deuda histórica, como si en plan ellos hablaron toda la vida y ahora nos toca hablar a nosotras. Me parece razonable que tengamos ese dolor, pero no me parece políticamente interesante simplemente exigir la restitución de una deuda histórica, porque me parece que es mucho más importante la cuestión. La cuestión es qué futuro podemos construir. ¿Y por qué tienen que hablar las mujeres para el mundo del mañana que queremos construir? No porque el mundo le debe a las mujeres su minuto de micrófono, ¿entendéis? Creo que, bueno, sí, vale, pero eso no es muy interesante. En realidad es mucho más interesante defender que las mujeres tienen que hablar y que las mujeres trans tienen que hablar, porque tienen mucho que decir de la sociedad que queremos construir y por eso tienen que hablar, no porque se les deba algo. Entonces, creo en ese sentido que sí, cuando abramos el feminismo, algunos hombres hablarán, pero a mí no me da miedo eso, porque todos esos hombres que quieran hacerse los protagonistas y que quieran hablar de feminismo, pues tendrán a muchas mujeres que sepan mucho de esto, por cierto, más que ellos, y que probablemente hablen mejor. Y probablemente les quiten la razón, y no deberíamos tener miedo a eso. En el momento en el que las mujeres tengan más espacio, más micrófonos, más espacio en los medios, más posibilidades de escribir un artículo y que todo el mundo las lea, no deberíamos estar en plan reactivo intentando que los hombres no hablen de esto. No sé, creo que es un miedo que no merece la pena tener. Creo que tenemos que salir a hablar, creo que tenemos que tomar la palabra, creo que las mujeres trans tienen que tomar la palabra y creo que habrá muchos hombres, muchos de los cuales digan cosas muy interesantes y otros se harán los listos, pero es probable que en un mundo donde las mujeres hablen mucho, los hombres listos queden retratados. Entonces, no sé, creo que tenemos que construir sobre todo mucho más hacia adelante en ese sentido, ¿no? Y sin miedo. ¿Cómo acercarnos a...? Bueno, la pregunta sobre el poder y luego qué, no me acuerdo quién la hizo. Daniel. Ah, sí. Bueno, poder para algo, o sea, la diferencia entre una concepción feminista del poder y una concepción típicamente patriarcal y antigua sobre el poder es que el poder no es una cosa que queramos por sí mismo. Y lo peor de la política es el cinismo y la lucha del poder por el poder, por el poder, por el poder, que ya no sabes para qué es, ¿no? Entonces creo que el feminismo tiene que disputar el poder. Soy súper defensora de esto porque creo que las mujeres tenemos muchos obstáculos para eso, pero lo siguiente que tiene que hacer el feminismo es siempre decir que el poder es un poder para algo y siempre es un medio y no es un fin y está al servicio de esos fines. Así que ¿para qué? Bueno, para una agenda transformadora y contesto a la pregunta de cuáles son los retos del feminismo ahora o cuál es lo que le corresponde a esta ola del feminismo, para mí, pero insisto, no querría transportar contextos que quizás no son exactamente los mismos, para mí una cuestión central es la violencia, y creo que en México es evidente que también, nombrar la violencia, combatir la impunidad, ponerle cara, ponerle rostro, ponerle nombres, ponerle palabras a esa realidad
y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres. Creo que es uno de los grandes retos del feminismo y diría que la cuestión de los cuidados también lo es. Que los cuidados dejen de ser un asunto familiar y, por tanto, de esas que en las familias los soportan, que son las mujeres, que el Estado tiene que cuidar a las personas, que tiene que haber escuelas infantiles, que tiene que haber una sanidad pública, que tiene que haber cuidado de las personas dependientes, que todos los seres humanos necesitan cuidados. No hay nadie sobre la faz de la Tierra que no necesite ser cuidado en uno u otro momento de su vida. Así que este es un asunto político central y ha estado normalmente fuera de los parlamentos y fuera de los debates políticos porque ha estado invisibilizado en el hogar donde las mujeres lo hacían, pero ya no. Tiene que ser un asunto político central. Y entonces creo que el poder del feminismo tiene que servir para eso. Pero aparte de eso, diría que a medida que el feminismo gane hegemonía y tome posiciones de poder, y probablemente es lo que va a pasar en México en los próximos años, creo que es muy importante lo que decía al principio, y es que las feministas nunca seamos ni ingenuas ni nos creamos a salvo del poder. Porque todas podemos reproducirlo en sus dinámicas negativas. Así que la pregunta de cómo vamos a gestionarlo, la gran responsabilidad que conlleva cuando se tiene poder, ¿qué se hace con él y cómo se usa? Creo que esa pregunta tiene que formar parte de los debates feministas y de las reflexiones feministas para el día de pasado mañana. Porque cuando el pasado mañana haya muchas más mujeres o feministas en posiciones de poder, creo que deben hacer con eso algo distinto a lo que siempre se ha hecho con el poder. Y os lo digo porque en mi país, claramente la lucha feminista ha conseguido no solo que lleguemos a posiciones de gobierno, sino que tengamos mucho más poder en los medios de comunicación, en las editoriales, en el mundo del empleo. Tenemos mucho poder, por ejemplo, para si una charla o una conferencia no nos gusta, tumbarla. Tenemos mucho poder para si un artículo es demasiado machista, presionar a un periódico y decir, este artículo no nos gusta. Tenemos poder también para esas cosas. Tenemos fuerza para eso, ¿entendéis? Y en mi país ahora mismo estamos teniendo un debate que creo que es muy interesante y que quizás aquí no es el momento, pero quizás llegue, que es si queremos, por ejemplo, hacer un feminismo donde utilizamos esas herramientas punitivas y un poco de castigo. ¿Queremos que cuando un hombre escriba un artículo tremendamente machista hagamos una campaña en contra para que le despidan de ese periódico y entonces no vuelva a escribir ese artículo? Es una pregunta importante acerca de qué hacemos con el poder cuando lo tenemos. Yo creo que no. Yo creo que tenemos que utilizar el poder para escribir muchos artículos y quitarles la razón a muchos tipos que van a seguir escribiendo cosas que no nos gustan. Pero que las recetas de la censura, las recetas del punitivismo, ese tipo de recetas no son las que el feminismo tiene que utilizar. Y cuando se tiene el poder de mandar callar a alguien, es muy tentador mandar callar a alguien, porque puedes hacer que se calle. Pero es una pregunta feminista clave. En plan, ¿voy a hacer eso? ¿O voy a hacer que la sociedad sea más plural, más tolerante, con más libertad de expresión que la que venía antes que yo? ¿Entendéis? Quizás no es ahora el momento, pero creo que esta pregunta es clave y que hay que ir pensándola mientras se toman posiciones de poder. Porque yo creo que han pasado cosas muy importantes estos últimos años, pero, por ejemplo, yo nunca he estado de acuerdo con determinadas formas de hacer públicos nombres y apellidos de algunos hombres que hayan sido agresores o que hayan sido acosadores. Creo que este tipo de herramientas que se han usado mucho en redes sociales y tal, tuvimos un debate nosotras sobre qué hacemos. ¿Qué hacemos en el marco del Me Too cuando unas mujeres comparten este tipo, me ha agredido este tipo, ha tenido una actitud de acoso sexual conmigo? Yo creo que cuando pasa eso es la muestra de un fracaso previo. La sociedad ha fracasado cuando las mujeres solo tenemos esas vías de denuncia. Pero creo que lo que nos urge eso es a pensar cómo solucionamos estos casos sin medidas punitivas. Yo no estoy de acuerdo con los linchamientos públicos. No me gustan. Y creo que el feminismo no viene a construir una sociedad donde se haga eso. Creo que viene a construir una sociedad con garantías democráticas, con presunción de inocencia, con mucho cuidado,
con estas cuestiones. Y creo que cuando tenemos el poder mediático podemos linchar a personas o podemos denunciarlas. Pero creo que eso no va a traer nada bueno. Y además creo que la ultraderecha va a utilizar eso en contra del feminismo. Y va a decir, hay algún tipo al que se le está linchando sin pruebas y eso es injusto. Y creo que no es necesario acabar en eso. Y esta cuestión en España nos está llevando a debates muy interesantes acerca de, bueno, pues cuando tenemos el poder de hacer eso, quizás no lo hagamos. Y pensemos qué es una justicia feminista y qué es una justicia más garantista. Y pensemos qué es una sociedad más plural. Y pensemos que queremos que todo el mundo pueda expresarse. Incluso también los machistas. Les vamos a contestar, vamos a escribir muchos artículos quitándoles la razón. Pero a lo mejor no tenemos que hacer una campaña contra un medio diciendo que le dejen de publicar. A lo mejor eso no trae nada bueno. Entonces esta reflexión sobre el poder me parece que es muy necesaria para construir también esa sociedad que queremos, que es mejor que esta. Y con respecto a cómo acercarnos a las mujeres, yo creo que efectivamente hay que utilizar, lo decíais, un lenguaje coloquial. Hay que hablar a las mujeres de los temas que les importan. Yo siempre digo que en el mundo académico hay muchos, normalmente hombres, que piensan que solo se puede hablar de algunas cuestiones utilizando conceptos súper difíciles de entender que no entiende nadie. Esto en filosofía pasa mucho. Hay algunos académicos que solo saben hablar un lenguaje académico y es imposible que nadie les entienda. Yo soy profesora de filosofía en un instituto y les enseño filosofía a mis alumnos de 15, 16 años. Y sé que se puede explicar a Platón o se puede explicar a Aristóteles con un lenguaje que entiende un adolescente. Esto es una cosa que aprenden los profesores que están, en realidad, en el terreno de la educación secundaria. Un académico que da clases como catedrático en la universidad se suele acostumbrar a hablar con unos conceptos de los cuales, si les sacas, no sabe hacerse entender. El reto de un profesor de instituto es conseguir explicar cosas muy complicadas a alumnos con los que tienes que hablar un lenguaje coloquial muy accesible. Y os aseguro que es posible. Se puede explicar a Platón sin decir algunas palabras que se oyen sin parar en las universidades. Bien, pues yo creo que la política tiene que ver con esto. Se puede hablar a las mujeres de entornos rurales y se puede explicar el feminismo. Y si no entienden heteropatriarcado, ni entienden sororidad, ni entienden un montón de conceptos súper técnicos que manejamos nosotras, se pueden explicar de otra manera. Y si no, las feministas no lo estamos haciendo bien. Si una mujer que vive día a día situaciones de machismo y de desigualdad no entiende en su lenguaje el problema que enfrentamos y lo que proponemos las feministas, de verdad, eso no es posible. Así que hay que repensar cómo hablamos y hacer un lenguaje de verdad accesible y generoso con todas las mujeres. Y con respecto a la pregunta de si los hombres pueden hablar, creo que he contestado más o menos. Creo que si tienes una perspectiva sobre el feminismo en la que creas que el feminismo es tan importante que viene a mejorar la vida no solo de las mujeres, sino del conjunto de la sociedad. Yo creo que el feminismo es bueno para las mujeres, como es bueno para las personas mayores, como es bueno para las personas dependientes, como es bueno para los chavales menores y los peques y las peques, como es bueno para los pensionistas, como es bueno para un montón de gente y como es bueno para muchos hombres a los cuales creo que les vendría muy bien liberarse de una idea de masculinidad tóxica y tradicional que ha hecho que los hombres solo puedan ser hombres de una manera agresiva, hostil y en realidad muy poco libre. Y si entiendes el feminismo así, entonces los hombres también tienen cosas que ganar con el feminismo. No solo las mujeres. Por supuesto tienen privilegios que perder, ¿eh? Pero tienen otras cosas que ganar, tienen una libertad que ganar. Y entonces, si entiendes el feminismo así, yo creo que sí, que los hombres tienen que poder hablar. En España hay muchas reflexiones sobre la masculinidad que están llevando a cabo hombres. Muchos hombres se juntan entre ellos también para hablar de esto. Y reflexionan sobre qué tipo de hombres quieren ser y cuáles son sus propias actitudes tóxicas y cómo cambiar y ser mejores hombres. Así que creo que sí. Dicho lo cual, insisto en lo de antes, creo que por una cuestión estratégica las mujeres van a tener un protagonismo indiscutible en esta batalla. Y los hombres tendrán que entender que lo tienen que tener, pero no porque la historia se lo deba a las mujeres, sino porque es más útil para el feminismo que las mujeres lo protagonicen, incluso que les viene bien a los propios hombres y a eso que tienen que ganar, darle la voz a las mujeres. Nuevamente, muchas gracias a Clara Serra y, por supuesto, al público por su participación.
continuación los invitamos a ver el siguiente video.